Muy buenos días a toda la comunidad en Gatibeña. Siendo hoy las 9.32 de la mañana, 13 de marzo del 2024, iniciamos nuestra sesión ordinaria. Por favor, Marcela, llamar a lista y verificar quórum. Bah. Buenos días, ediles y esta ediles, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, la sesión ordinaria de hoy miércoles 13 de marzo del 2024, registro presencia de ediles y edilesas de la Corporación, edilesa Lino Ornera Pinsonarias, edil Pablo Emilio Molano Jiménez, edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Nuevamente, muy buenos días a, a la señorita secretaria, a todos mis compañeros ediles, a la comunidad que nos sigue a través de redes sociales, Jessica Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Edil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días para todos, Pedro Amaya Nuevo Liberalismo presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Edil Julio César Flores Moreno. Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros Ediles y Edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial salud. Hoy, 13 de marzo de 2024, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy, 13 de marzo de... 2024, en la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá saludando a la ciudadanía engativeña, que nos habrá de seguir las redes sociales para su control social, a la Junta Administradora Local en su conjunto, a usted, señora secretaria. Registro la presencia de ley, Julio César Flores Moreno. Buenos días, compañeros. Julio César Flores, Partido Leal Colombiano, presente. De la iglesia Natalia guarnizo lesmes muy buenos días, compañeros. Para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, un saludo muy especial. Natalia Guarnizoles me presente. De Leila dice Peña Sedán. hoy Peña presente, buen día para todos y todas, un saludo a mis compañeros eiles, e a ti Marcela y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. En forma e llamado a lista completo, contamos con un quórum para la sesión ordinaria de hoy, miércoles 13 de marzo del 2024. Contando con el quórum suficiente, por favor, leer el orden del día, Marcela. Sesión ordinaria del miércoles 13 de marzo del 2024, orden del día, primero llamada lista y de verificación del quórum, segundo lectura y de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, traslado a las instalaciones de la Jalda a Cuarto, piso de la Alcaldía Local de Engativá para el segundo día de interposición de reclamaciones frente a los resultados de la prueba escrita de conocimientos, aptitudes y habilidades en el proceso meritocrático para la integración de la terna para la designación de alcalde o alcaldesa local 2024. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, Honorable iglesia Muchas gracias, Marcela. Leído el orden del día, lo sometemos a consideración de los honorables ediles. Por favor, quienes estén de acuerdo, levantar la mano. bien. Aprobado el orden del día. Seguimos con el siguiente punto, por favor, Marcela. Tercero, lectura de correspondencia. Informo que no tenemos correspondencia para leer el día de hoy. Siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación de actas. Acta aprobar número 11 de la sesión ordinaria del 12 de marzo del 2024. Someto a consideración el acta del 12 de marzo. Los deiles que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Acta número 11. Acta número 11, perdón. Con, respectivas y Con sus respectivas correcciones y modificaciones. Pablo, no. Porque no. Aprobada el acta. Registramos presencia, por favor, de los ediles. Registro la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludando hoy miércoles 13 de marzo de 2024 a los honorables colegas en sesión ordinaria. Saludando a las señoritas secretarias y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático Presente. Registrada la presencia honorable de eh, Me permite hacer el traslado al vicepresidente. Gracias Ediles, a Iglesias Jessica por su atención para poder iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, señorita secretaria. Siguiente punto del orden del día. Quinto tema principal, traslado a las instalaciones de la alcaldía Cativa, cuarto piso de la Alcaldía Local de Engativa, para el segundo día de interposición de reclamaciones frente a los resultados de la prueba escrita de conocimientos, aptitudes y habilidades en el proceso meritocrático para la integración de la, terna, de la terna para la designación de alcalde o alcaldesa local 2024. No tenemos convocados ni comunidad escrita para el día de hoy. Bien, quiero anunciar a la comunidad en general que... El día de hoy también nos encontramos en la recepción de reclamaciones que tienen que ver con el examen eh, presentado por los aspirantes en la Universidad Nacional a la terna, a armar la terna de alcaldes, alcaldesas de la localidad de Ngativa. Eh, Tenemos presente la cifra de reclamaciones del día de ayer, cuatro en total. Cuatro en total del día, y bueno, a partir de este momento, desde las ocho de la mañana, está abierta la oficina para atender a los aspirantes que quieran presentar su reclamación, de manera que pueden diligenciar su formulario. Hay un formulario específico que nos emite Secretaría de Gobierno para esta labor. Y los que estén pues, interesados o en, 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 tengan alguna inquietud, duda eh, con respecto a. A, a este examen, pues pueden acercarse a las instalaciones de la alcaldía, Calle 71, número 73A44, piso cuarto, y allí pueden hacer el diligenciamiento de, del formato, eh, haciendo esta reclamación y pues dejando plasmada su eh, queja, petición o reclamo. En este orden pues eh, damos continuidad el día de hoy. A prestos a seguir atendiendo pues estas reclamaciones eh, expresas por, por los aspirantes eh, al, al, al armado eterna de alcaldes o alcaldesas. No sé si alguno de los ediles, honorables ediles e quiera hablar frente al tema principal de, del día de hoy. Ninguno. Muy bien. Bueno, reitero: tenemos toda la jornada, tenemos toda la jornada para que lo, toda la jornada del día de hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estaremos muy atentos a recibir eh, estas eh, solicitudes por parte de los aspirantes. Los que quieran hacer su reclamación pueden venir y diligenciar su formato y radicarlo aquí en la alcaldía cuarto piso. Eh, Señorita Secretaria, hemos llamado a honorables Ediles que hacen presencia en el recinto. Registro la, la presencia de la Edilesa Lina Hornada Pinzonarias. Lina Pinzonarias, partido mira presente. Gracias, Edil, Pablo. Y le doy el paso para que se continúe con la con la presidencia. Estamos anunciando, eh, estamos en el tema principal, anunciando exactamente el estado actual de las personas que han hecho las reclamaciones del día de ayer y la convocatoria que hay, sí, fueron cuatro, y la convocatoria que tenemos para el día de hoy, continuar el proceso de 8 de la mañana, 5 de la tarde, recibiendo pues todas las personas que están interesadas en hacer esa reclamación, diligenciando el formato. Gracias, presidente. Muy buenos días nuevamente a mis compañeros. Eh, muchas gracias. Entonces, pues quedamos atentos. Ayer fue, fue el inicio de las reclamaciones. Cuatro reclamaciones se hicieron el día de ayer. Mm, sobre todo, Marce, por el tema de eh, revisión, consulta de resultados del puntaje como tal. Eh, básicamente fue eso. Entonces, comentarle a la ciudadanía también que si quieren saber su puntaje, tienen que hacer la reclamación directamente y la Universidad Nacional les entregará el puntaje para hacer la reclamación. Quedamos hoy atentos también con los que eh, los turnos que tenemos hoy, las, los ediles que les corresponde. Y ya el día viernes, pues tenemos también la. Eh, otra, otra mesa de trabajo que ya les comentamos, una sesión especialmente, perdón, con, con Secretaría de Gobierno. Entonces, creo que en este tema principal vamos a dar traslado al cuarto piso. Vamos a dar traslado al cuarto piso y, y siguiente punto del orden del día, no teniendo usos de la palabra. Sexta, proposición y valles. Bien, en proposiciones y varios vamos a registrar presencia, por favor. Registro la presencia de la, la Ilesa María Camila Bonilla Guerrero. Buenos días, gracias Marcela, buenos días compañeros y compañeras, a quienes nos siguen en las redes sociales, Camila Bonilla, Pacto Histórico presente. Y de la Ilesa Ana Elsa Torres Mel. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Registrada presencia, honorable presidente. Bueno, entonces en proposiciones y varios vamos a dar traslado como se anunció en el punto principal al cuarto piso para continuar con el segundo día de recepción de reclamaciones. Hoy les corresponde muy juiciosos a los ediles Jessica, el edil Fabián, la edilesa Natalia y en horas de la tarde al edil Julio, la edilesa Camila el edil, y al edil José Cornelio Hernández. Entonces eh, vamos a dar traslado. Al cuarto piso y me permito convocar para el día de mañana, miércoles 13 de marzo, perdón, jueves 14 de marzo, 9 y 30 de la mañana, eh, sesión plenaria ordinaria. Jueves 14 de marzo, 9 y 30 de la mañana, siguiente, eh, finalizamos siéndolas. 9 no y 44, 9 no 44. Muchas gracias a todos y a todas. Finalizamos la sesión del día de hoy.